Bueno, ahora vamos a hacer alguna forma bien reconocible y geométrica como para poder utilizar algunas herramientas. Voy a utilizar la herramienta círculo y cuando genero voy a apretar control para que sea un redondo y no un óvalo. Acá me va a aparecer la posición en X y en Y y el tamaño de la forma. Me queda 166, bueno, entonces vamos a redondearla. Vamos a ponerlo, por ejemplo, esto en milímetros y vamos a hacerla de 100 por 100. Cosa de facilitarnos después al ser un número redondo. Hice este círculo. Y yo puedo hacer otro círculo. Vamos a ponerlo de cualquier otro color, no importa ahora. Y puedo cambiar el tamaño a 50 por 50. Y la posición la puedo hacer arrastrando. La puedo poner para que me quede apoyado en una parte del círculo. Y si este objeto lo quiero duplicar, voy a hacer botón derecho, duplicar. Y voy a hacer un segundo círculo de color. Entonces vamos a ponerle otro color para tener la referencia. Y este círculo lo tengo acá y puedo también, podríamos generar. Entonces si yo quiero, por ejemplo, este círculo, quiero duplicarlo, puedo hacer o botón derecho o control D. Me pone un objeto en el mismo lugar. Y si uso Control Shift, puedo modificar el tamaño de este nuevo objeto. De hecho, le voy a cambiar el color a negro. Así veo el tamaño. Inclusive, miren que tenemos el tamaño, este círculo es de 50. Entonces podemos ver de cambiar el tamaño a 25 por 25. Y después lo muevo para que me quede centrado respecto al otro. Y este también lo puedo duplicar con control D o puedo generar acá. Puedo hacer un duplicado de este, cambiarle el tamaño. Y acá ven que inclusive me ofrece las herramientas de una alineación y distribución de ponerlo del mismo tamaño que el otro. Bueno, ahí tengo una serie de círculos. Pero ahora vamos a darle un poquito más, diferenciarlo. Por un lado, yo tengo este círculo negro. Vamos a duplicarlo y vamos a cambiarlo por un color. Ahora, por lo menos, vamos a ponerlo gris para poder verlo. Voy a usar la herramienta círculo para poder ver los vectores. Vamos a utilizar la herramienta círculo para seleccionar. Y voy a utilizar, mantener presionado control, para seleccionar la mitad de este círculo. Entonces tengo un semicírculo gris, que ahora lo voy a poner cian para verlo. Entonces yo voy a tener esta figura y en que esto me está tapando la otra. Voy a cambiar el orden, o si no, le voy a cambiar el orden para que se vea. Voy a utilizar página arriba y página abajo para cambiar el orden de esto. Entonces puedo seleccionar el semicírculo cian, el círculo cian y el círculo naranja y los voy a unir. Voy a ir a trayecto, unión. Y este círculo lo voy a duplicar con control D y voy a seleccionar el círculo magenta y el círculo naranja y voy a trayecto, exclusión. Entonces acá, perdón, vamos, no, no exclusión, diferencia, perdón. Vamos a trayecto, diferencia. Entonces ahora este círculo naranja va a ser solo esa forma. Entonces yo puedo utilizar, esto lo puedo cambiar de color a color blanco y le puedo poner un contorno, un borde de línea con Shift. Y acá este le puedo cambiar este círculo de color blanco. Y este o lo puedo poner negro o borrarlo. En realidad, yo podría hacer el yin y el yang.
Y, o si no, si por ejemplo puedo poner un color gris, esto lo voy a apretar con fin, voy a apretar fin para ponerlo en el fondo. Y entonces puedo a ese semicírculo sacarle el contorno, voy a hacer Shift y la X. Y este círculo lo voy a borrar. Entonces ahora yo tengo, esto va a ser cada uno una figura. Inclusive yo podría ir un paso más. Esto que es una forma blanca, puedo seleccionar este objeto negro y esta forma blanca y hacer trayecto, diferencia. Y lo mismo con el círculo blanco. Puedo hacer este, lo voy a duplicar el círculo blanco. Y lo voy a restar al círculo negro. Voy a hacer trayecto, diferencia. Y este círculo blanco, voy a seleccionarlo. Ah, bueno, si lo borro, me va a quedar, en este momento el círculo blanco nada más es esta forma. Yo podría seleccionar este cuadrado y la parte negra y hacer trayecto, diferencia. Entonces recorté. Inclusive vamos a hacer duplicar este y vamos a recortar uno con el otro. Lo rojo lo vamos a hacer diferencia. Entonces ahora yo tengo esta forma negra con todas las partes negras y esta con la parte blanca. Si yo quisiera, podría hacer un círculo en blanco. Viste que lo teníamos que tenía que ser de 25 por 25. Vamos a poner los números exactos. Y lo vamos a asegurarnos que quede alineado. Y el círculo blanco no lo vamos a unir a el objeto que ya tenía unión. Bien. Entonces ahora voy a tener una parte blanca con todos los elementos blancos y una parte negra con todos los elementos negros. Esto, si yo quisiera, estas dos partes las podría unir con botón derecho, unión, perdón, agrupar. Entonces pues, ahora van a moverse juntos. Entonces yo puedo, este fondo lo puedo poner, no sé, como un fondo de color cielo. Vamos a seleccionar un color y vamos a un color así. Y este grupo que yo tengo acá, yo lo puedo poner, si yo quiero rotarlo, lo puedo poner rotar 90 grados. Y si lo quiero girar respecto a la hoja, me va a ofrecer el programa alinearlo. O directamente voy a venir a las herramientas de alineación. Voy a elegir respecto a la página y centrado. Entonces ahí tengo. Utilicé formas geométricas simples y operaciones que se conocen como operaciones booleanas para alinearlo. Inclusive si yo quiero poner este objeto respecto a la página horizontalmente, lo pongo y esto también puedo alinearlo respecto a la página. Entonces tengo la misma distancia de arriba y abajo. Entonces esto voy a ir a archivo. Guardar como y en la ubicación, voy a elegir ubicación documentos y le puedo poner un nombre de Xinjiang.svg. Este archivo lo voy a poder ver, por ejemplo, en cualquier navegador web, lo voy a ver perfectamente, el ser un archivo SVG.